Hoy, en nuestra sección de nutrición, conoceremos algo más sobre la dieta depurativa y la importancia de comer verduras ecológicas. En la parte de estética, veremos un tratamiento para mejorar la piel de las manos y soluciones para quitar las manchas. En la sección de yoga y ejercicio terapéutico aprenderemos una nueva asana, Purnasana, especialmente indicada para dar flexibilidad a la zona dorsal y para fortalecer y estirar la musculatura de los muslos. Y para terminar, el Dr. Tinao conversará con Montse Roura, promotora de Ella y el Abanico, un proyecto por internet para informarse sobre la menopausia. Hoy estoy en un lugar donde podemos encontrar un montón de alimentos y complementos nutricionales ideales para hacer una dieta depurativa. Como veis, estoy rodeada de frutas y de verduras, con la peculiaridad de que son frutas y verduras de origen ecológico. En nuestro entorno existen multitud de compuestos y de sustancias químicas que nos están intoxicando día tras día, como puede ser la contaminación, los pesticidas, los aditivos. Todos estos son compuestos que ingerimos o que respiramos que nuestro cuerpo tiene que metabolizar y depurar porque no los reconoce como propios ni nos nutren. El órgano encargado de depurar todas estas sustancias o compuestos químicos es el hígado. Además, también eliminamos estos compuestos por la orina, por el sudor, por la respiración. Una dieta depurativa será aquella que no nos aporte más tóxicos y que además ayude a estos órganos a hacer sus funciones de metabolización de tóxicos. Los alimentos que más nos ayudan a hacer nuestras funciones de depuración son por excelencia las frutas y las verduras. Estos alimentos nos hidratan, nos nutren porque nos aportan vitaminas y minerales y además nos aportan un bajo volumen de tóxicos, sobre todo cuando provienen de la agricultura ecológica. Además, tampoco nos aportan ningún tipo de grasa saturada que no es saludable para nosotros. Además de las frutas y las verduras, también los cereales integrales, las legumbres o los frutos secos o las semillas formarán parte de una alimentación depurativa. Para hacer una buena depuración de nuestro cuerpo hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, tenemos que tener un buen ritmo intestinal, tenemos que ir bien al servicio y para ello tenemos que tomar fibra, algo que nos lo aportan principalmente las frutas y las verduras. También es bueno que eliminemos líquido y para ello hay ciertos alimentos que estimulan la diuresis, como pueden ser los espárragos o por ejemplo la piña, también ayuda a eliminar líquidos. También tenemos que ayudar a nuestro hígado. Para ello existen ciertas verduras o complementos nutricionales o hierbas que ayudan a nuestro hígado a hacer sus funciones de metabolización de tóxicos. Por ejemplo, las alcachofas son buenísimas para el hígado. Algo que también será bueno incorporar en las dietas depurativas son los caldos de verdura. Cuando nosotros cocemos las verduras, todos los minerales de esa verdura se ha ido al caldo y esto tiene un efecto depurativo bastante bueno. También tomar infusiones de ciertas hierbas que ayudan a nuestro hígado y a nuestro riñón a hacer sus funciones depurativas será bueno. Por ejemplo, la cola de caballo, el diente de león o el cardo mariano son tres hierbas que tienen un efecto depurativo importante. Una dieta depurativa adecuada debe ser variada y equilibrada. Existen multitud de dietas depurativas que se basan en un solo tipo de alimento. Estas dietas normalmente son desequilibradas. Para hacer un tipo de dieta específico, lo ideal es que acudamos a un especialista. Pero si queremos hacer una depuración en nuestra casa, sencilla, simplemente tenemos que retirar todo aquello que sabemos que no es bueno para nosotros. Por ejemplo, el alcohol, las harinas refinadas, el azúcar, la cafeína o las grasas animales, que son las grasas saturadas que no son buenas para nosotros. E incorporar una gran cantidad de alimentos vegetales. Por ejemplo, fruta en el desayuno, tomar grandes ensaladas en la comida, hacernos caldos depurativos por la noche, incorporar las legumbres, los cereales integrales, los frutos secos y que nuestra dieta se base principalmente en alimentos de origen vegetal que son los más depurativos. Hola.
Hola, hoy vamos a hablar de las manos, esas grandes olvidadas. Nos cuidamos la cara, incluso el cuello y el escote, como hemos visto, pero nos dejamos las manos. Las manos sufren muchísimo porque están continuamente expuestas. Lo mismo que la cara, pero incluso las manos, pensar que las estamos usando continuamente, lavándonos en casa, fregándonos, nos ponemos los guantes, y aunque nos las hidratamos, muchas veces nos olvidamos de secarlas bien. Vamos a ver cómo podemos proteger estas manos, que ya veis que nos delatan la edad, porque cuántas veces comentan qué bien tiene la cara, pero si no te la ha dado una mujer por las manos. Eso ya tiene solución en medicina estética, vamos a contaros cómo. Tenemos aquí una mano de más de 40 años, que está muy cuidada, pero que ya empiezan a partir, ¿veis las manchitas? Los que se llaman los léntigos seniles, entre comillas. Son los léntigos que aparecen por la edad a partir de los 40 años. Es lo primero que vamos a quitar de una mano para que no parezca envejecida. ¿Cómo lo hacemos? Con nuestros peelings, en este caso son peelings exfoliantes, porque hay que pelar esta mancha, que se vaya con un peeling que ya la tiene pequeñitas aquí, o bien quemándolas con crioterapia o con IPL, nuestro láser, para hacer un barrido de la mano, de las manchitas todas de aquí. Vamos a empezar primero ahí tratándole las manos, las manchitas, los léntigos. Hay gente joven de menos de 40 que lo tiene por algún tipo de enfermedad, que también se quitan, pero lo normal es que a partir de los 40 no nos libremos de esto. Vamos a poner aquí, así, ¿veis? Echamos un peeling. ¿Qué tipo de peeling? Normalmente usamos peeling de tricloracético, fenol, salicílico, porque son peelings de pelado. Aquí nos interesa exfoliar toda la piel. Se procuran dejar y no lavarnos las manos durante todo el día para que eso esté expuesto, esté actuando. Lo ideal sería dejarlo toda la noche, pero ya veis que es difícil. A veces nuestras pacientes lo que hacemos es ese, lo aplicamos, se van a casa y procuran ese día no hacer nada, o bien ya dejarlo por la noche y estar durante todo ese tiempo actuando. Una vez que hemos quitado las manchitas, que se aclaran con agua o con una gasita con agua termal que hacemos nosotras, viene la hidratación. Las manos sufren mucho y se deshidratan. Hacemos lo mismo que en el cuello, que en el escote, en la cara. Rehidratar y nutrir con ácido hialurónico, con vitaminas, con silicio, que usamos mucho, y hacemos mesoterapia. Vamos introduciendo en todo lo que es el dorso de la mano. Una. Vale. Otro problema que antes no podíamos hacer nada, pero ahora se resuelve, es cuando se nos adelgaza con la edad, se adelgaza la piel. Y veis que se notan estas venitas, que hace muy feo. Ahora lo rellenamos. ¿Cómo lo rellenamos? Con ácido hialurónico, hay uno especial para las manos, y también la hidroxiapatita cálcica, que da muy buenos resultados. Hacemos lo mismo que en la cara, en la zona de ojeras, cada uno tiene su material, su tratamiento adecuado. En este caso un ácido hialurónico muy fino, ¿veis? Que está, hay que devolverle la turgencia aquí a la mano. Usamos ácidos hialurónicos especiales para esta zona o hidroxiapatita cálcica. Entonces ya hemos visto que quitamos manchas, hidratamos y rellenamos. ¿Y cómo mantenemos que nuestras manos estén en perfectas condiciones? Cuidados básicos. Fotoprotección siempre, igual que en la cara, de 50. Nuestra hidratación, cuando nos lavemos las manos, secarlas muy bien, hidratarlas continuamente, y cuando podamos estar unas horas, o por la noche, cuando podamos, dormir con unos guantes y una crema superhidratante. Así mantendremos nuestras manos cuidadas y no se nos notará una diferencia entre la piel de la mano y de la cara. En nuestra sección de hoy de yoga y ejercicio terapéutico, hoy vamos a realizar Purnasana. Esta asana está especialmente indicada para dar flexibilidad a la zona dorsal de la columna lumbar. También permite tonificar los músculos de la zona abdominal, así como liberar tensiones de los nervios espinales. También está especialmente indicada para fortalecer y estirar musculatura de los muslos. Para realizar nuestra asana de hoy, separamos ligeramente las piernas. Espalda recta, cuerpo relajado, elevamos los brazos, sin tensión, una mano mira a la otra, cogemos aire y al soltar giramos completamente hacia la izquierda. Las rodillas ligeramente flexionadas también giran. En la posición final respiramos profundamente con el abdomen
relajamos y mantenemos. Inspiramos y al soltar el aire suavemente volvemos al centro. Relajamos. Repetimos hacia el lado derecho. Elevamos los brazos, flexionamos las rodillas, cogemos aire y al soltar giramos hacia la derecha completamente. La cabeza mira al brazo derecho. En la posición final relajamos y mantenemos. Inspiramos profundamente y suavemente. Volvemos al centro y relajamos. Purnasana, esta asana que acabamos de realizar, tiene múltiples beneficios para dar elasticidad a toda la columna vertebral. Además, permite a personas que tienen un bajo tono muscular realizarla, ya que no requiere de un gran esfuerzo. Aún así, consultar a vuestro terapeuta o profesional sanitario antes de realizar ningún ejercicio. Tú eres la promotora de un proyecto en internet que a mí me parece fantástico desde que lo conocí, que se llama Ella y el Abanico, ¿verdad? Exactamente, la dirección en internet, ¿cómo es? Es www.ellayelabanico.com. ¿Y por qué decidiste desarrollar este proyecto? Porque cuando a mí me vino el propio proceso de la menopausia, sí, realmente no encontré mucha información. O sea, ni siquiera el propio médico me dio mucha información. Fue un poco terapia hormonal sí o no, y yo siempre pensé que la menopausia era bastante más importante que todo esto, y entonces yo empecé a investigar, vi que había ahí un hueco de información, y lo primero que hicimos fue el Salón de la Menopausia, que se hizo en Barcelona, y a partir de varias entrevistas en televisión me fui convirtiendo en experta en menopausia, y de ahí surgió la idea de seguir adelante con el portal. Y en estos momentos, las mujeres pueden acceder para tener información en Ella y el Abanico. Perfectamente, sin ningún problema. ¿Y qué suelen demandar las mujeres como información o como fuentes de conocimiento? O sea, lo que yo he visto, lo que más interesa es el insomnio, ¿sí?, realmente la sexualidad y el propio proceso de la menopausia. Claro, porque has comentado por lo menos dos circunstancias, dos síntomas y signos muy importantes en menopausia, y que a veces es cierto que la medicina los considera secundarios, ¿no? Como es el tema del insomnio y el tema a veces de las dificultades sexuales. Sexuales, ¿verdad? Sí. Sí, sí, porque además el tema del insomnio, o sea, evidentemente que yo creo que aparte de todo el tema de estrógenos y esto, el hecho de no dormir te produce mucha irritabilidad también. Sin duda. ¿Sabes? Si estás mucho tiempo durmiendo, por ahí también estás muy irritable, aparte de la subida y bajada de estrógenos o la ausencia de estrógenos, ¿no? Sabes que además, las personas que no duermen, su sistema inmunitario se altera significativamente. Y eso predispone luego al desarrollo de enfermedades importantes, ¿no? No, todo, o sea, no dormir es grave. Es importante. Claro, porque al día siguiente no rindes. Así es. Y uno tras otro acaba afectando al sistema inmunitario y por lo tanto a la salud. Y el tema de las dificultades sexuales, porque parece como si fuera una cuestión secundaria o incluso todavía en muchos sectores de la población tabú. Las mujeres no cuentan a sus médicos que a veces tienen pues disminución del deseo sexual o que tienen dificultades cuando tienen relaciones sexuales por la sequedad de las mucosas, ¿no? Que tienen dolor cuando tienen relaciones sexuales completas. ¿Qué fuente de información piden en Ella y el Abanico? Nosotros lo que hacemos siempre es con artículos de expertos que tratan el tema desde distintas vertientes. Sí. Como por ejemplo, por decirte, el tema de la sexualidad se enfocó con un ginecólogo, se enfocó desde la sanación pránica, desde la medicina, desde el tantra también, sí, porque
O sea, no es ver, o sea, aparte, no es ver el propio tema desde un ángulo, sino desde varios ángulos. Y además, que es lo importante. Y además, ¿no? Evitar, supongo que también únicamente medicalizar, ¿no? Y aparte, evitar medicalizar. Quiere decir que la sexualidad se puede enfocar por, también por la medicina, por la alimentación. Sin duda alguna. Porque ese aspecto de la sexualidad en la mujer menopáusica. ¿Tú consideras que es un elemento esencial? Yo creo que tan esencial es el tema de los sofocos como el tema del insomnio, como el tema de la sexualidad. Yo creo que no hay que darle mucha importancia a nada. Sí. O sea, tranquilamente ir enfocando, cuando surge un problema, poderlo comentar y poder averiguar y poder ver qué pasa y no sentirte como que te está pasando a ti sola. Claro, no tener miedo, además, no tener miedo a comentarlo, ¿no? A que es una cosa que no pasa nada. Efectivamente. Y decirte, es un síntoma más, pues lo tratamos, pero no asustarse ni tratarlo. Y tabú, de todas formas, ya la menopausia todavía sigue siendo mucho tabú. Es cierto. Es ya no el tema de sexualidad, sino el mismo tema de la menopausia, todavía existe un tabú muy grande. Nosotras en Ella y el Abanico hicimos una encuesta y por mayoría las mujeres dijeron que todavía había muchos tabús en la menopausia. ¿Y cuál crees tú que va a ser el futuro de vuestras próximas acciones desde Ella y el Abanico? Bueno, de entrada en octubre volvemos a hacer el Salón de la Menopausia, que ha cambiado el formato y es un fórum. Sí. Que en el salón fueron stands y conferencias y ahora van a ser solo conferencias, puesto que la mujer al final fue lo que más le interesaba, conocer y saber qué está pasando y sobre los distintos temas y síntomas que abarca la menopausia. Muy bien.